Chicos, ¿cómo están? Bien, vuelvo a compartir la pantalla. Bien, vamos a suponer que yo soy una empresa financiera, ¿bien? Por lo tanto, normalmente me dedico a prestar dinero, ¿bien? Los contratos por los cuales una parte presta dinero a otra se llaman contrato de mutuo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo celebro un contrato de mutuo con Marcelo, ¿sí? Marcelo, te vamos a tomar de ejemplo. ¿Cuáles van a ser las condiciones para Marcelo, normalmente? Normalmente yo le voy a ofrecer una suma X de dinero, él la va a tomar. Un poquito que algo. No sé qué está pasando. Bueno, está. Marcelo va a tomar la suma de dinero. Y las condiciones para él van a ser que dentro de determinado plazo tiene que reintegrar la suma de dinero con más los intereses, ¿bien? ¿Por qué? Porque existe esta idea de que el dinero en sí genera dinero, genera más dinero. Entonces, los intereses se cobran en virtud de que yo voy a dejar de tener ese tiempo y lo va a tener Marcelo, ¿sí? Entonces, Marcelo va a tener que devolver la suma, vamos a suponer en el plazo de 12 meses, con los intereses que pactamos, ¿bien? Se cumplen los 12 meses, ¿no? Y Marcelo no me devuelve el dinero, yo empresa prestamista, no recibo el cumplimiento por parte de él. ¿Qué puedo hacer yo, chicos? ¿Qué creen que puedo hacer yo? Yo acreedora de una prestación que no se está cumpliendo. ¿O qué harían ustedes, no? Exigir el cobro. ¿Cómo, Nicolás? Exigir el cobro, digo, mediante alguna acción. ¿Exigir el cobro? Sí, es cierto. ¿Y cómo lo exijo? Exactamente, esa es la cuestión. Porque yo le puedo mandar una carta de documento, ¿no? Y él puede, Marcelo recibe la carta de documento y dice, a mí no me interesa pagar. ¿Cómo sigue? ¿A alguno se le ocurre? Yo le inicio un juicio a Marcelo, ¿no? Y llegamos a la parte de la sentencia y el juez dice, sí, efectivamente, Marcelo debe tal suma a la empresa tal. Y Marcelo sigue sin querer cumplir. ¿Qué hago yo? Se puede pedir, calculo, que se lo retenga una parte de su patrimonio. Perfecto, bien. Y esa es una palabra nueva que vamos a aprender, ¿sí? Cuando yo puedo de alguna manera, hacer algo contra el patrimonio de mi deudor, se llama agredir el patrimonio, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Es agredir el patrimonio de Marcelo. Entonces vamos a suponer que Marcelo tiene 10 departamentos, ¿no? Y mi suma, la suma que me debe, alcanza con que le ejecute un departamento, ¿sí? Marcelo, no es personal esto, por favor, ¿eh? No te lo tomes personal. Ahora voy a tomar a otra persona, de ejemplo. Bueno, yo digo, bueno, Marcelo tiene 10 departamentos, le voy a ejecutar uno. Es ejecutar. Ejecutar es embargar y luego vender en una subasta, ¿sí? Vendo en un remate judicial una subasta del inmueble. Con la plata del producido del inmueble, a mí me alcanza para cobrarme la deuda, ¿sí? Y el remanente, aquello que sobra, no me corresponde a mí, le corresponde a Marcelo, ¿sí? Si el inmueble se vende por más plata de la que me debe. Y a Marcelo se le devuelve la plata que sobra, ¿no? Entonces yo lo que pude hacer en ese caso es, como les decía, agredir el patrimonio de Marcelo. Perfecto, yo cobro mi deuda y termino todo. Vamos a suponer ahora que yo voy a ejecutar a Nadia, ¿sí? Nadia, yo le presté dinero a Nadia, y pasa lo mismo, Nadia no cumple voluntariamente. Y cuando yo voy a ejecutar a Nadia, me entero que tiene un patrimonio impotente, ¿sí? No tiene un patrimonio suficiente para cubrir las deudas. La pregunta es, dos preguntas, ¿tengo derecho a cobrar la deuda? Segundo, ¿puedo cobrar la deuda con Nadia? ¿Qué les parece? Derecho sí. Uh-huh. Y lo que va a suceder es que la van a embargar, digamos, a Nadia. Pero no tiene nada para embargar. Ese es el problema. Es el caso de los deudores incobrables, digamos, que son morosos y... ¿Sí?
Y la persona que le prestó la plata, suerte. No tiene forma de cobrar. Bien, esa es la solución. Disculpe, no hay, no sé cómo se llama o si se refiere al tema, pero conozco algunos casos que le ha pasado así, que por ahí en el momento no disponían de patrimonio y después no se consiguen un trabajo y cuando los blanquean, automáticamente por ahí les descuentan de sus salarios. Sí, o sea, yo te puedo inhibir. En la inhibición es como una medida preventiva, sí, pero no ataca ningún bien en particular, sino que es como, bueno, el día que pueda cobrar estás inhibida, sí. La cuestión es que la solución a todo esto es que cuando no tenemos un patrimonio al cual agredir, entonces no podemos cobrarnos la deuda, ¿sí? Más allá de que tengamos derecho a cobrarla, más allá de que usted diga que corresponde que nos la paguen. Entonces, ¿cuál es la conclusión que extraemos de todo esto? De la diferencia entre el caso de Nadia y el caso de Marcelo. La diferencia es que cuando hay un patrimonio, entonces yo tengo garantías de cobro, ¿no? ¿No es así? Yo sé que voy a cobrar porque hay un patrimonio al cual yo puedo agredir. Y de ahí surge esta idea que ustedes tienen que grabarse, ¿sí? Porque lo van a hablar durante todas las civiles, todas las materias civiles que tengan contenido patrimonial, salvo familia, que es esta idea de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, ¿sí? ¿Lo escucharon alguna vez la frase? O la prenda común de los acreedores. Quizás se los dijo ayer Lucas. ¿Qué Y significa? cuando se pone una persona como garantía, directamente se va al patrimonio de esa persona cuando el deudor principal es incobrable. ¿Vos te referís a garantías personales? Cuando yo tengo un fiador, por ejemplo, cuando alquilo un departamento y ofrezco un fiador. Sí, ahí el Claro. patrimonio de otro funciona como garantía secundaria. ¿Sí? Eso Pero en sucede cuando principio. uno no tiene un patrimonio. Sí, en realidad, difícilmente si no tenés un patrimonio te vayan a alquilar, ¿sí? A vos te van a pedir el tuyo y el de alguien más. Y ahora vamos a ver por qué. La idea es la siguiente: el patrimonio es la garantía común de los acreedores, o la prenda común se dice. La prenda es un tipo de garantía. Entonces, cuando decimos prenda, nos referimos a garantía, ¿bien? ¿Y qué significa? Significa que yo voy a responder por todas mis deudas con mi patrimonio, ¿sí? Y todos mis acreedores van a concurrir sobre mi patrimonio en caso de incumplimiento voluntario, ¿bien? Significa que todos mis acreedores, más allá a ver, hay ciertos acreedores que tienen privilegios, ¿sí? Después van a ver, en algún momento de la carrera van a ver. Pero en principio todos mis acreedores, sean privilegiados, o sean quirografarios, que los quirografarios son los que no tienen una preferencia, ¿sí? O un privilegio, todos van a concurrir sobre mi patrimonio. Entonces, mi patrimonio va a funcionar como esto, como garantía, ¿bien? Para el caso de incumplimiento. Entonces, ¿cuál es la función principal del patrimonio? Más allá de que es un atributo de la personalidad y eso ya lo vieron ustedes, la principal función del patrimonio es la función de garantía respecto de terceros que eventualmente serán acreedores, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, les voy a poner esto en pantalla grande. Entonces, ¿qué es el patrimonio, chicos? Vamos a ver que tenemos una definición, que es la más común, que nos dice, perdón, que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, ¿sí? Ustedes ayer vieron la diferencia entre cosas y bienes, supongo. Teníamos los bienes en sentido amplio, que incluían a las cosas, y a los bienes en sentido restringido, ¿se acuerdan? Las cosas eran los objetos materiales con contenido económico. Y los bienes en sentido estricto eran los objetos inmateriales con contenido económico, ¿sí? Eso recuerden. Entonces, acá la definición común que ustedes van a encontrar en los libros dice: patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Bien. Luego vamos a ver que Vélez Arfiel en el código anterior definía qué era el patrimonio. Y les voy a contar algo muy curioso. Vélez escribió el primer código, ¿sí? Y Vélez decía que no correspondía al legislador, no correspondía a un código. Contener definiciones, ¿sí? Que le correspondía a una tarea que le correspondía a la doctrina. Sin embargo, el código de Vélez está repleto de definiciones. Y cuando hablaba de patrimonio, nos decía esto, que el conjunto de los bienes de una persona constituyen el patrimonio, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer acá un ajuste lingüístico, si se quiere, porque es incorrecto decir que los bienes o las cosas componen el patrimonio. Aquello que compone el patrimonio son los derechos que tiene el sujeto respecto de aquellos bienes o respecto de aquellas cosas. ¿Bien? Lo que pasa es que el derecho
se termina materializando o se termina identificando con la cosa sobre la cual recae, ¿bien? Entonces nosotros solemos decir, tengo una casa, ¿no? O esta casa compone mi patrimonio. La realidad es que en realidad tenemos un derecho de dominio o un derecho de propiedad sobre la cosa. Y es ese derecho de dominio el que compone el patrimonio y no la cosa en sí. Se dice que el derecho patrimonial, el derecho sobre la cosa, es lo que directamente compone el patrimonio. Y la cosa compone el patrimonio de manera mediata, ¿sí? Indirecta. ¿Se entiende esta disquisición? Bien, les puse acá un ejemplo. El ejemplo del derecho de propiedad sobre un inmueble constituye parte del patrimonio, pero no el inmueble en sí. Bien. Entonces yo les digo, les voy a hacer una aclaración. Cuando ustedes leen la definición de Vélez, en realidad, por bienes, no se refería a bienes en sentido general, sino en bienes en sentido estricto. ¿Y qué son los bienes en sentido estricto? Son aquellas cosas inmateriales o entes inmateriales con contenido económico, ¿sí? ¿Y qué son, al fin y al cabo, los bienes en sentido estricto? Son derechos patrimoniales. Son derechos. Si yo tengo un crédito a mi favor, o sea, la posibilidad de cobrar una deuda, entonces yo tengo un bien, ¿sí? Y ese crédito es un derecho patrimonial. Entonces, cuando Vélez decía bienes, lo decía en el sentido que nosotros interpretamos, lo decía correctamente, lo decía en el sentido de derechos patrimoniales sobre cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso la definición de Vélez en un primer momento parece equivocada, pero luego si la interpretamos de esa manera, es correcta y es según la objeción que les puse acá abajo. ¿Bien? Después si les queda alguna duda me dicen, obvio. Pero piénsenlo, cuando hablamos de cosas y bienes, decimos, bueno, dentro de los bienes están las cosas y los bienes en sentido estricto. Las cosas son aquellas cosas materiales, las podemos tocar y tienen un valor económico. Cuando hablamos de bienes, son cosas, son entes inmateriales con contenido económico. ¿Y qué entes inmateriales conocemos con contenido económico? Son derechos. Son derechos patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales, que van a ser los que al fin y al cabo constituyan el patrimonio, vamos a tener tres tipos de derechos patrimoniales. Los derechos personales, que ahora vamos a ver cuáles son, los derechos reales y los derechos intelectuales. ¿Bien? Los derechos personales, les adelanto, son las deudas, los créditos, y ¿sí? Las obligaciones que se constituyen entre personas. Los derechos reales son aquellos derechos que tenemos sobre las cosas. Y los derechos intelectuales son aquellas cuestiones que tienen que ver con la autoría de una obra, ¿sí? Artística, científica, literaria. Ahora los vamos a ver con detenimiento. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que tener en cuenta esta idea de variabilidad del patrimonio, ¿sí? El patrimonio no es estanco. ¿Por qué les parece a ustedes que el patrimonio es variable? ¿Qué les parece? ¿Por qué varía? El patrimonio es variable, el patrimonio puede variar con el tiempo. ¿Por qué les parece a ustedes que varía el patrimonio? Porque justamente está hablando de cosas y de derechos, y hoy las puedo tener y mañana no. Exactamente, porque el patrimonio, a ver, se pueden incorporar nuevos bienes, nuevos derechos, claro. Se pueden perder, ¿sí? Incluso se pueden transformar, yo puedo tener un derecho de usufructo sobre una cosa, y luego tener un derecho de propiedad sobre esa misma cosa. Entonces, de alguna manera, modifica la composición de mi patrimonio. Y esto tiene que ver porque el objeto del patrimonio son derechos patrimoniales. Si tienen, paren que voy a colgar la luz porque no veo nada. Son derechos patrimoniales, ¿sí? Y yo no sé ustedes si lo vieron cuando en la primera parte, pero hay una cuestión y es que los derechos patrimoniales son esencialmente transmisibles. Yo puedo transmitir los derechos patrimoniales. ¿Sí? Los puedo ceder, puedo venderlos. Por el contrario, cuando hablamos de derechos extrapatrimoniales, son intransmisibles por lo general. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el patrimonio es variable? Porque está compuesto por derechos patrimoniales, y los derechos patrimoniales son esencialmente transmisibles. ¿Bien? Luego hablamos de que el patrimonio es una universalidad. ¿Sí? Una universalidad. ¿Qué significa una universalidad? Significa que si bien el patrimonio está compuesto por diversos elementos, ¿sí? El patrimonio en su conjunto tiene un tratamiento como si fuera un único ente, ¿sí? Un único concepto. Entonces, el tratamiento que hace la ley del patrimonio lo hace
sin tener en cuenta los elementos que lo componen. Vamos a suponer. Ustedes saben que cuando fallece una persona, a quien a esa persona llamamos causante, cuando muere esa persona, se transmite el patrimonio entero de esa persona a sus herederos. ¿Bien? Ahora, ¿se transmite cada una de las cosas que componen el patrimonio? No, se transmite el patrimonio completo. ¿Sí? Desconocemos incluso, muchas veces, qué bienes componen ese patrimonio. El patrimonio se transmite como una universalidad de cosas en su conjunto, y tiene un tratamiento como un todo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver, quizás lo lean, que existen dos tipos de universalidades en el derecho, o para nosotros, ¿no? Las universalidades de hecho y las universalidades de derecho. ¿Qué son las universalidades de hecho? Vamos a suponer que yo tengo una biblioteca, ¿no? La biblioteca está compuesta por montones de libros. Yo puedo elegir vender mis libros por separado, o puedo elegir vender mi biblioteca toda junta, ¿no? Cuando yo elijo vender mi biblioteca como un todo, y no cada uno de los elementos que lo componen, yo estoy conformando una universalidad de hecho. ¿Sí? Y es de hecho porque lo decido yo, porque yo en los hechos paso a darle un tratamiento como si fuera un todo, sin importar los elementos que la componen. Ahora, ¿cuándo es la ley la que dispone este tratamiento como un todo y no como cada uno de los elementos, como es en el caso del patrimonio? A esas universalidades nosotros llamamos universalidades de derecho. ¿Sí? Es un tratamiento unitario de patrimonio dispuesto por la ley que no tiene en cuenta los elementos que lo componen. Y esto lo pueden ver ustedes claro con el tema de la transmisión del patrimonio del causante. ¿Bien? Que luego, con el juicio sucesorio y la apertura del sucesorio y la declaratoria de herederos y demás, luego se va a transmitir y se va a materializar en cada una de las cosas que lo componen, ¿sí? Luego cuando se divida entre los herederos. Bien, tenemos que ver el tema del patrimonio en el Código Civil y Comercial. Y yo les decía que Vélez había incluido una definición. Ustedes no sé si alguna vez leyeron el Código de Vélez, pero tenía notas. Algunas les hablaron de las notas de Vélez. Cada artículo tenía notas al pie. Y a veces había páginas enteras que eran solo notas. Y era una locura leer eso, chicos. La cuestión es que Vélez había incluido esa definición. Nuestro Código Civil y Comercial no incluye ninguna definición de patrimonio. Y no tenemos un concepto de patrimonio con fuente en la ley. Sí tenemos algunos artículos que refieren al patrimonio. Yo les voy a pedir que quien tenga un código a mano, una persona lea el 15, otro el 242 y otro lee el 743. ¿Leo el 15? Sí, dale. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código. Bien. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, el patrimonio se compone de bienes, en sentido estricto, en el sentido de derechos patrimoniales, y que las personas somos titulares de esos derechos de manera individual, ¿sí? Porque cuando refiere a individual, lo que está haciendo es contraponer a los derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No dice demasiado, es un principio general. Es la mención que tiene el Código del Patrimonio. 242. Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Con su excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes de los que los integran. Bien. Nos dice varias cosas ese artículo. En primer lugar nos dice esta regla general de patrimonio como garantía común de los acreedores. ¿Sí? Lo dice clarísimo. Pero vamos a ver que lo repite en el 743. ¿Qué más nos dice? Nos dice ese artículo que hay ciertos bienes que quedan excluidos de la garantía común. ¿Sí? Y esto tiene que ver con aquellos bienes que son inembargables o inejecutables. Hay artículos en el Código Procesal y en el Código Civil y Comercial que mencionan cuáles serían estos bienes. Son, por ejemplo, los instrumentos necesarios para ejercer el trabajo que cada uno ejerce, las vestimentas, algunos muebles esenciales, ¿sí? Incluso el sueldo. Yo, depende de cuánto cobre una persona, le puedo embargar hasta un 10% o hasta un 20%. Pero hay una porción muy grande del salario que es inembargable, ¿sí? Entonces, nos habla de estas excepciones, dice el código. Hay ciertas cosas que son inembargables, inejecutables y quedarían por fuera del patrimonio. Y yo acá los corrijo, porque en realidad no es que quedan por fuera del patrimonio, lo que quedan es por fuera de esa función de garantía.
esas cosas siguen cumpliendo, siguen formando parte de mi patrimonio, ¿sí? Pero no pueden ser utilizados como garantía de los acreedores. Y luego ese artículo nos menciona también el tema de los patrimonios especiales, que ahora vamos a ver qué son los patrimonios especiales, pero no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes habrán visto atributos de la personalidad, que decíamos que el patrimonio era un atributo, pero estaba discutido, porque uno de los atributos, de lo que tenía que hacer era que fuera único. Y uno podía, hoy en día, tener más de un patrimonio. ¿Qué es cómo tengo más de un patrimonio? Porque tengo un patrimonio general, que es mi patrimonio personal, y luego un patrimonio especial o un patrimonio diferenciado. Que ustedes les habrán dicho que eran, por ejemplo, la sociedad unipersonal. Yo conformo una sociedad con un único miembro, y ese único miembro soy yo. Y parte de mi patrimonio lo transfiero a esa sociedad. Entonces ahora tengo dos patrimonios. Uno forma parte de la sociedad, pero en realidad yo soy la única accionista, y otro patrimonio que es mío. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Para achicar mi garantía respecto de acreedores. ¿Sí? Igual la sociedad tiene que ser entre dos personas. No, ya no. Hubo una reforma en el 2015 que permite la sociedad unipersonal. Entonces ahí está, cómo conformo un patrimonio diferenciado que sea mío también. Conformo una sociedad unipersonal. ¿Sí? Por eso tiene un tinte bastante cercano al fraude. Es peligroso. Claro. ¿Leemos el 43? Claro, sí, es peligroso. 743. Leo 743. ¿Sí? Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Bien, ¿qué nos dice? De nuevo, el principio general, patrimonio como garantía común de los acreedores. Luego dice que el acreedor puede agredir el patrimonio de su deudor, ¿de qué manera? Solicitando la venta judicial, ¿sí? Es lo que hablábamos hoy, de la ejecución del bien. Y luego nos dice esto de que existe cierta paridad en el cobro entre todos los acreedores, porque puede ser que muchos acreedores concurran sobre el mismo patrimonio, ¿no? Entonces lo que nos dice es, hay igualdad entre todos los acreedores, excepto que algún acreedor tenga un privilegio o preferencia, ¿sí? Que ustedes los privilegios y las preferencias las van a ver en obligaciones. Pero en principio hay esta paridad entre todos los acreedores, ¿bien? El código luego no tiene más referencias al patrimonio, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que integran el patrimonio, porque hoy dijimos, no son las cosas, sino los derechos sobre esas cosas, ¿sí? Y esos derechos sobre las cosas llamamos derechos patrimoniales, ¿bien? Entonces, ¿de qué va a estar compuesto el patrimonio? Esencial, principalmente, únicamente, de derechos patrimoniales, ¿bien? Por lo tanto, todos los derechos que sean extrapatrimoniales, es decir, que no tengan un contenido económico o valorable en dinero, van a quedar por fuera, ¿sí?, del patrimonio. Por eso les puse, en patrimoniales tienen un signo más y en extrapatrimoniales tienen signos menos, porque quedan por fuera, ¿bien? ¿Qué derechos patrimoniales conocemos? Tres tipos que ya les mencioné hoy. Derechos personales, dijimos deudas, obligaciones, derechos reales, como el derecho de propiedad, y derechos intelectuales, ¿bien? Ahora, ¿qué derechos extrapatrimoniales conocemos que son aquellos que quedarían por fuera de la noción de patrimonio? Bueno, los derechos personalísimos, ¿sí? Ustedes los estudiaron y saben que los derechos personalísimos son derechos extrapatrimoniales, porque no tienen un contenido valuable en dinero. Luego tenemos los derechos sobre el cuerpo humano, que esto es algo nuevo que está en el código, en el artículo 17, si alguien lo puede leer porque vamos a ver qué es lo que dice y por qué es importante. El 17. Uh-huh. Derecho sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Bien. ¿Qué nos dice el artículo? Nos dice, los derechos sobre el cuerpo humano no tienen valor económico, quedan por fuera del patrimonio, son derechos extrapatrimoniales. Sin embargo, les reconoce el código a los derechos del cuerpo humano que tienen otro tipo de valor, que tiene que ver con el valor científico, el valor
No recuerdo qué otra cosa dice, pero se entiende. Tiene un valor distinto del valor patrimonial, ¿sí? Y puedo, yo puedo disponer de las partes del cuerpo, de alguna manera, de los derechos sobre el cuerpo, siempre que cumpla con alguno de esos fines que menciona el artículo, ¿bien? Incluso tengan en cuenta ustedes que hay ciertas partes del cuerpo, como el pelo, que una vez que se separan del cuerpo, pueden ser comercializados, ¿sí? Y podrían tener algún valor patrimonial, ¿sí? Pero son medio situaciones grises. En principio, los derechos sobre el cuerpo humano son derechos extrapatrimoniales. Y también componen los derechos extrapatrimoniales los derechos que tienen que ver con la familia, ¿sí? Que hoy les decía, recuerden, los derechos extrapatrimoniales son intransmisibles en general, y los derechos patrimoniales son transmisibles. Ahora, puede darse que un derecho extrapatrimonial genere consecuencias patrimoniales, ¿bien? Por ejemplo, la responsabilidad parental es un derecho y deber, las dos cosas, ¿sí? Que tiene el progenitor respecto del hijo menor de edad, ¿sí? Entonces yo tengo responsabilidad parental respecto de mis hijos. La responsabilidad parental pertenece al derecho de familia y es un derecho extrapatrimonial. Sin embargo, genera una obligación con contenido económico. ¿Cuál es? El cuidado del menor. El cuidado no tiene contenido económico. Mantenerlo, alimentarlo. La asistencia económica, la obligación de pagar alimentos, ¿sí? Entonces, estamos acá, ahí tenemos un derecho patrimonial que genera un efecto de contenido patrimonial, ¿sí? Lo mismo pasa cuando a mí me violan algún derecho personalísimo. ¿Qué pasa cuando me violan un derecho personalísimo? Yo tengo la facultad de reclamar la reparación del daño o el resarcimiento del daño. Y ese resarcimiento normalmente va a estar cuantificado en dinero. Entonces, los derechos extrapatrimoniales en sí mismos no tienen contenido económico, pero pueden llegar a producir consecuencias con contenido económico, ¿bien? Tenemos esos dos ejemplos. Ahora, la cuestión es, ¿las deudas componen el patrimonio o no componen el patrimonio? ¿Qué les parece a ustedes? No, las deudas no lo componen. No lo componen. ¿Alguien piensa que sí? Yo pensaba... Depende, o sea, las deudas se refieren a si yo debo o si me deben. Si a vos te deben, tenés un crédito, no tenés una deuda. Bien. Si vos debés, tenés una deuda. Bien. Entonces es lo que vos debés. Ahora, lo que yo debo, ¿compone el patrimonio? Es dudoso. Sí, es como un negativo en el patrimonio. Es materia negativa, claro. Es un pasivo, claro, o sea, es el pasivo del patrimonio. ¿Sí? Entonces, o sea, la pregunta es, ¿el patrimonio del activo y del pasivo o solo del activo? No, porque tengo que deducir al activo todos los pasivos que tenga para que me dé patrimonio neto. Uh-huh. Entonces vos, Claudia, dirías que no componen las deudas. Sí, claro. Ah, componen el patrimonio. Bien. Bueno, la verdad es que no tiene una solución esta pregunta, chicos. Va a depender del autor, ¿sí? Jean Vías, por ejemplo, que es un autor con el que yo estudié. Yo hice civil en 2012, y en ese momento estudiábamos con los libros de Jean Vías. Y Jean Vías decía que sí, que las deudas componen el patrimonio, ¿sí? Sin embargo, hay autores como Rivera, que ustedes van a leer, y Borda, que es otro autor muy importante de derecho civil, que dicen, no, las deudas no componen el patrimonio, las deudas lo que hacen es graban el patrimonio, impactan sobre el patrimonio, pero no lo componen, ¿sí? Y tiene mucho sentido. Si pensamos que el patrimonio es ese conjunto de derechos. ¿Sí? Porque si no estaríamos incluyendo también ciertas obligaciones como parte del patrimonio, que son las deudas. ¿Sí? Entonces, la respuesta es que tenemos las dos posiciones y ustedes pueden optar por cualquiera, ¿sí? Pero tienen que elegir una y saber por qué. Bien, vamos con el tema de patrimonio como atributo de la personalidad. Recordamos que los atributos de la personalidad, ustedes ya lo habrán visto, eran esas cualidades que tenían que ver con la condición de sujeto de derecho, ¿sí? Y que tenían ciertos caracteres, que eran, ¿se acuerdan?, el estado, la capacidad, el nombre y demás. Y teníamos el patrimonio como atributo, que Rivera creo que no lo incluye como atributo, pero nosotros normalmente lo damos porque la teoría clásica dice que el patrimonio es un atributo. Bien, los atributos tenían ciertos caracteres, que eran en principio necesarios, es decir,
no podía pensarse un sujeto de derecho que careciera de atributos, y ¿sí? Son necesarios, hacen a la esencia de la persona jurídica. Eran innatos, es decir, con el comienzo de la existencia nosotros ya los adquirimos. Son vitalicios, ¿por qué? Porque duran toda la vida y se extinguen junto con la persona, cesan con la muerte de la persona, ¿sí? Eran inalienables los atributos porque no podían transmitirse, porque tienen que ver con esta cuestión extrapatrimonial, que les digo, que normalmente todo lo extrapatrimonial es intransmisible. Eran imprescriptibles, que o sea, no estaban sujetos a prescripción ni adquisitiva ni liberatoria, y eran únicos. ¿Qué significaba que eran únicos? Significaba que solo podemos tener uno de cada clase. Solo puedo tener un estado civil, solo puedo tener un nombre, solo puedo tener una capacidad. Solo puedo tener un patrimonio. ¿Sí? Entonces, estos dos que yo les puse en rojo, que sean necesarios y que sean únicos, son dos caracteres que están discutidos en el caso del patrimonio. Por eso la duda acerca de si el patrimonio es un atributo o no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué el patrimonio no parecía ser necesario? ¿Se acuerdan? Esto yo no sé. Puedo no tenerlo. Sí. Puedo no tenerlo. Es cierto. Ustedes recuerden que, y esto yo no pensaba decirlo, pero recién di la clase anterior de la transmisión, y un chico lo trajo a colación y es cierto. En la antigüedad, tener patrimonio se relacionaba con ser sujeto de derecho, ¿sí? Aquel que carecía de patrimonio, entonces no era sujeto de derecho. Incluso los esclavos no tenían patrimonio y no podían tenerlo porque no podían ser sujetos de derecho, ¿sí? Hoy en día sabemos que el tener o no tener patrimonio no hace a la condición de sujeto de derecho, porque hoy el concepto de sujeto de derecho se identifica con el humano, más allá de las condiciones que tenga ese humano, ¿sí? Entonces hoy en día la doctrina empieza a admitir, hoy en día y hace un tiempo, ¿no?, que puede existir sujeto de derecho sin patrimonio, ¿sí? Y eso no afecta a su condición. Perdón, un chico menor de edad no tiene patrimonio y sin embargo sujeto de derecho. Podría llegar a tener algún patrimonio, lo que pasa es que no puede tener de él. Podría tener alguna donación. Podría haber heredado algo de sus padres. Bueno, pero lo más normal, digamos, es que no nacés con un patrimonio. Es cierto. Entonces se empieza a pensar esto, de que el patrimonio en realidad no sería necesario. Y al no ser necesario, entonces tal vez no fuera un atributo de la personalidad, ¿no? No lo tenemos muy bien claro, son distintas posturas. Y luego hablamos esto de que el patrimonio no sería único. ¿Por qué no sería único? ¿Por qué podría tener más de uno? Por esto que hablábamos de los patrimonios de afectación, los patrimonios diferenciados o especiales, ¿sí? Hay varios casos que ahora los vamos a ver. Entonces, el patrimonio como atributo está discutido. Rivera incluso les digo, no lo menciona como atributo. Cuando en la teoría clásica con la que estudiamos nosotros, el patrimonio era un atributo más, ¿sí? Y si leen otros autores probablemente tengan una postura distinta. Entonces, esto de la unicidad en el patrimonio, ¿no? Y decimos que a la unicidad se le oponen estos patrimonios especiales o diferenciados. ¿Qué son estos patrimonios que escapan de la función de garantía de los acreedores, ¿sí? Porque de alguna manera yo separo parte de mi patrimonio, conformo un patrimonio distinto del mío, y quedan por fuera de la garantía que yo tengo para con mis acreedores, ¿sí? Porque no pueden atacar mi patrimonio. Pueden atacar el mío, pero no el que separé, ¿sí? Entonces Rivera dice que los patrimonios especiales son patrimonios que, por una autorización legal y en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen, están excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular, ¿sí? Para responder solo a determinadas obligaciones. Entonces, vamos a ver qué. Los patrimonios especiales tienen ciertas características o caracteres. En primer lugar, necesitas una autorización legal, ¿sí? Para conformar un patrimonio diferenciado. ¿Por qué? Porque el patrimonio especial o diferenciado es una excepción enormísima al principio general de que mi patrimonio responde por mis deudas ante cualquier acreedor. Entonces, para yo poder realizar semejante operación jurídica, necesito una autorización con fuente en la ley, ¿bien? Si la ley quisiera crear un nuevo patrimonio especial, tiene que sancionarse una nueva ley que incluya ese nuevo tipo de patrimonio especial, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles existen. Además, van a ser independientes y distintos del patrimonio general de la persona, es decir, yo
conservaría un patrimonio general para todas las obligaciones, pero tendría además un patrimonio diferenciado que responde solo por algunas, ¿sí? Que es el tercer ítem de lo que les puse acá. El patrimonio especial responde solo para determinadas deudas y no por todas, ¿sí? ¿Y qué ejemplos tenemos? Rivera dice algunos, yo les anoté un par. Por ejemplo, dice el patrimonio del causante, es decir, del fallecido, mientras se encuentra diferenciado del de los herederos. ¿Por qué? Porque ese patrimonio del causante, antes de distribuirse entre los herederos, va a estar sujeto a las deudas que tenía el causante, ¿sí? Entonces, va a responder por las deudas del causante, pero no va a responder por las deudas de los herederos, en principio, ¿sí? Es un patrimonio que está afectado a cierta finalidad, ¿bien? Luego tenemos el patrimonio del presunto fallecido. ¿Se acuerdan durante el periodo de prenotación que había limitaciones a la disposición de los bienes? Es un patrimonio distinto de quienes heredan, ¿sí? Al presunto fallecido. Es un patrimonio que está separado. Y que no puede, a ver, el acreedor del heredero no puede afectar, no puede cobrarse, no puede agredir el patrimonio del presunto fallecido, porque está en ese periodo de prenotación. ¿Bien? ¿Entienden la idea? Pero, a ver, te hago una pregunta. Tenemos luego el patrimonio. Sí. No, mi pregunta es, siempre el patrimonio del causante, en una cuestión de herencia, es diferenciado del patrimonio que tiene quien hereda. Digo, hasta que el patrimonio de ese patrimonio se disponga a pagar las deudas y lo que reste se distribuya entre quienes son los herederos, y conforme el patrimonio de quien heredó, son diferenciados siempre, ¿o no? Claro, Claudia. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que vos llamás es responsabilidad ultra vires, ¿sí? Es un término en latín. Es esta idea de que no se confunden los patrimonios y que los herederos no tienen que pagar las deudas del causante. Claro. En el código anterior había sido distinto, ¿sí? Esto es ahora. Incluso cuando hay herederos que actúan de mala fe, se confunden sus patrimonios y el heredero puede ser responsable por las deudas del causante. Entonces, el principio general es que son dos patrimonios separados y responden por distintas deudas, aunque los dos probablemente estén administrados por el heredero, ¿sí? Pero entonces, puede darse... Funcionaría así, digamos, si quien es causante tenía más deudas de su propio patrimonio, quien hereda no debe responder por las deudas que tenía el causante. No debe responder por las deudas del causante. Ahí ¿sí? está. Y el acreedor del heredero, primero va a tener que agredir el patrimonio del heredero y luego del causante, si es que hay algo, ¿sí? Claro. Eso ya sí, cuando, sí. Cuando los bienes del causante entren al patrimonio del heredero, ¿sí? Pero en principio el patrimonio del heredero, el patrimonio del causante, digo, responde por las deudas del causante, y nada más. Y si las deudas del causante son mayores que su patrimonio, entonces no se cobran, ¿bien? Por eso es un patrimonio diferenciado, y se afecta solamente para ciertas deudas, no para todas. ¿Cuáles? Las del causante, ¿bien? Luego tenemos el caso del fideicomiso. El fideicomiso es algo muy complicado que ustedes van a ver en derechos reales, no se los voy a explicar, pero es un caso más. Si ustedes quieren leer sobre fideicomiso, lo pueden leer. Es también un patrimonio que se separa para determinado fin y que se constituye por fuera del patrimonio general de los sujetos. Tenemos las fundaciones, ¿se acuerdan? Que si bien las fundaciones son sujetos, son personas jurídicas, ¿sí? En algún lugar podemos pensar que las fundaciones en realidad son patrimonios diferenciados, que se afectan a determinado fin, a este fin de bien común, ¿se acuerdan? Más allá de que tengan una personalidad jurídica. Y luego el caso este que comentamos hasta ahora de las sociedades unipersonales, ¿sí? También son patrimonios de afectación, patrimonios separados de su verdadero titular. Bien, y con esto ya terminamos porque la clase de hoy es corta. No había tanto para dar. Sí. ¿Podremos disponer de ese power en la plataforma? Claro que sí. Hoy, ahora ni bien termino la clase. Sí. Gracias. También la tienen grabada. Vale, bien, gracias. Lo último que nos queda ver es esto, ¿sí? Dijimos que el patrimonio se conformaba por derechos patrimoniales y yo le dije que había tres tipos de derechos patrimoniales. Teníamos los derechos personales, los reales y los intelectuales. Entonces vamos a ver un poco de qué se tratan cada uno de ellos, qué diferencias hay, porque probablemente,
ustedes, te les digo, esto lo van a estudiar ustedes, en los personales los van a ver en obligaciones, en contratos, ¿sí? Los reales los van a ver en derechos reales, y los intelectuales los van a ver en comercial, pero hoy en día no los conocen, entonces la idea es que sepan de qué se trata cada uno de ellos, ¿bien? Empezamos por los derechos personales, que son estos derechos obligacionales que yo les mencioné, que son entre dos sujetos, uno acreedor y otro deudor, ¿no? Entonces, en su concepto es esta prerrogativa que tiene el acreedor para exigir a su deudor el cumplimiento de determinada prestación, ¿sí? Y la prestación puede ser una obligación de dar, una de hacer o una de no hacer, ¿sí? Son esos tres tipos de obligaciones que tenemos. Si yo exijo el pago de un cumplimiento de una obligación de dar, entonces estoy exigiendo de alguna manera el pago de una deuda, ¿sí? De dar una suma de dinero. O puedo de darle una cosa, yo puedo haberle pagado a alguien para que me pinte un cuadro, y exijo el cumplimiento de la entrega del cuadro, es decir, el cumplimiento de una obligación de dar, ¿sí? Ahora, yo puedo haberle pagado a alguien para que me pinte la casa, y no lo hace, y yo ahí exijo el cumplimiento de una obligación de hacer, ¿sí? O pacto una obligación de no hacer, de abstenerse, hacer algo, y exijo el cumplimiento de ese no hacer, ¿bien? Entonces, es esta prerrogativa que yo tengo como sujeto activo, ¿se acuerdan de la relación jurídica? De exigir el cumplimiento a mi sujeto pasivo. Bien, y esto que les puse acá, los derechos personales configuran una relación jurídica. ¿Ustedes se acuerdan que la relación jurídica era esa relación que se constituía entre un sujeto activo, un sujeto pasivo, ¿sí? Entre personas, se constituía a diferencia de la situación jurídica, y que tenía esta vocación de dinamismo, ¿sí? que se modificaba fácilmente y era dinámica. ¿Bien? Entonces acá claramente tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo. En cuanto a la oponibilidad, ¿ustedes saben lo que es la oponibilidad de un derecho? Sí, a ver, no sé cómo definirlo, pero tiene que ver cuando yo lo reclamo a un tercero. ¿Hacer valer un derecho frente a otro? Claro. Exactamente. Oponer, o la oponibilidad de algo es frente a quién puedo hacer valer mi derecho, ¿sí? Entonces, ¿frente a quién puedo hacer valer mi derecho personal o mi derecho obligacional? Solamente puedo hacerlo valer contra mi deudor, ¿sí? ¿Yo puedo exigirle el cumplimiento a alguien que no es mi deudor? No puedo, ¿sí? Entonces, como tenemos un sujeto activo determinado y un sujeto pasivo determinado, porque sé quién es mi deudor, entonces es oponible mi derecho solamente respecto de mi deudor, ¿bien? Solamente respecto de aquel con el que pacté la obligación, respecto de quién es el único, la persona que es la única que me debe, ¿bien? Y esto se llama efecto relativo. ¿Saben qué? Estoy quedando sin batería. Es el efecto relativo, ¿sí? Denme un segundo. Me estoy quedando sin batería y es un problema. Estoy cargando y no sé por qué no carga. Bueno, creo que me voy a quedar sin batería y estoy teniendo un problema con el cargador, chicos. Eso. Solo puedo hacerlo valer frente a mi acreedor, ¿bien? Y eso se llama efecto relativo, ¿sí? Y luego la fuente. ¿Cómo puedo crear un derecho personal? La fuente son los particulares. Los particulares pueden crear cuantos derechos personales quieran, porque pueden pactarlos, ¿sí? Y pueden hacer uso de la autonomía de la voluntad. Puedo pactar con quien quiero, cuando quiero, lo que quiero, ¿sí? Ahora, tenemos ciertos límites, obviamente, que son las situaciones ilegales, la buena fe, el orden público, ¿sí? Esas cosas no las puedo violar. Pero en principio tengo libertad contractual y libertad para contratar. Luego los derechos reales son este poder, ¿se acuerdan? Que se ejerce sobre directamente una cosa, ¿sí? Que son principalmente el derecho de dominio y todos los demás que están en el 1887, léanlo. Y configuran una situación jurídica, no ya una relación jurídica, porque no se da entre personas, se da entre persona y cosa, ¿sí? Y en la situación jurídica, recuerden, tenían esta vocación de perdurar en el tiempo, era menos dinámica que la relación jurídica. En cuanto a la oponibilidad, los derechos reales son oponibles frente a todos, ¿sí? Porque ¿a quién le puedo exigir el cumplimiento de que respete mi derecho de propiedad? De mi derecho de dominio. A toda la comunidad, exacto. Entonces, son oponibles erga omnes, frente a terceros, a todos, ¿sí? Salvo cuando se da el incumplimiento y alguien viola mi derecho, entonces yo ahí identifico a mi sujeto pasivo
y le puedo exigir el cumplimiento de una obligación personal, que es la obligación de responder por los daños o de restituir el derecho violado, ¿sí? Pero en principio, los derechos reales son oponibles a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque tienen un sujeto indeterminado, que está en cabeza de todos, toda la población, ¿sí? Y en cuanto a su fuente, rige este principio que se llama el numerus clausus. ¿Qué significa? Significa número cerrado, significa que los derechos reales son solamente los que crea la ley. No existen más derechos reales que los que están en el 1887, ¿sí? Entonces, no pueden los particulares crear nuevos derechos reales. Solamente pueden ser titulares de aquellos que por ley ya están creados. ¿Bien? Después lean, son el uso, el usufructo, el dominio, el condominio, la habitación, ¿sí? La propiedad horizontal, son esos derechos reales. Entonces su fuente es únicamente en la ley y rige el principio del numerus clausus. No puedo crear nuevos derechos reales que los que están ya creados por la ley. Y luego tenemos un tercer tipo de derechos patrimoniales, que son los derechos intelectuales, que son bastante distintos de cualquiera de los otros dos, ¿sí? Que son este derecho que tiene el autor sobre la obra científica, literaria o artística, ¿sí? Y que comprende, puede comprender escritos, programas de computación, obras plásticas, composiciones musicales, descubrimientos científicos. Esto no está en el Código Civil y Comercial. Hay una ley especial, yo no recuerdo el número, pero lo tienen en el libro de Rivera. No tienen que conocer toda la ley, de todas maneras. Tienen que saber de qué se tratan los derechos intelectuales y por qué son patrimoniales. Y tienen esta doble faz. Se dice que los derechos intelectuales tienen una doble faz. Por un lado tienen una faz económica, que implica este derecho que tiene el autor de explotar la obra, ¿sí? De generar ganancias, de generar dinero con la explotación de su propia obra. Y esta faz económica es transmisible a terceros. Es decir, yo puedo transmitirle a alguien ese derecho a explotar la obra y generar ganancias, ¿sí? ¿Y por qué es transferible? Porque es primariamente patrimonial, como les dije hoy, casi todo aquello que es patrimonial suele ser transferible. Pero los derechos intelectuales tienen una segunda faz, que es una faz moral, ¿sí? Que implica la paternidad o la maternidad, la autoría sobre la obra. Y ese derecho, esa cuestión moral, es intransmisible, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que los derechos intelectuales son patrimoniales? Porque tienen una faz económica que es transmisible y es patrimonial. Pero no todo el contenido del derecho intelectual es patrimonial, ¿sí? La cuestión moral es extrapatrimonial. ¿Frente a quién son oponibles los derechos intelectuales? En principio son oponibles erga omnes, ¿no? Porque yo puedo exigirle a cualquiera que respete mi derecho intelectual sobre mi obra, ¿sí? Sin embargo, van a ser oponibles durante toda la vida del autor. Cuando fallece el autor, se van a transmitir a sus herederos ese derecho, y va a estar vigente esa oponibilidad por 70 años desde la muerte del autor. Luego de 70 años, ya no es oponible ese derecho, porque la obra es de libre circulación. ¿Bien? Ven que es muy distinto de los otros dos tipos de derechos. Y en cuanto a la fuente, yo no puedo crear nuevos derechos intelectuales que no sean los que estén en la ley, ¿sí? Sin embargo, lo que sí puedo crear es el objeto sobre el cual recae ese derecho intelectual. Es decir, el objeto va a variar según la creación humana. Puedo crear cuantas obras nuevas quiera, ¿sí? Puedo crear nuevos formatos artísticos. Sin embargo, no puedo crear un nuevo derecho intelectual distinto de los que prevé la ley. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Entonces tendríamos que ver en cuál de las categorías que la ley ha creado de derecho intelectual cabe la obra de un autor. Uh-huh. Bien. Exactamente. Sí, probablemente no sea muy difícil de hacerlo encajar, ¿sí? Bueno, pero puede surgir ahí alguien muy creativo. Sin duda que sí. Está también el tema de las patentes. Hay patentes sobre semillas, ¿sí? O sea, las creaciones intelectuales son amplísimas, hay un montón, y es un ámbito muy puntual el tema de los derechos intelectuales, que no es muy explotado tampoco, ¿eh? Nosotros tampoco en la facultad lo estudiamos mucho, ¿sí? Pero en principio es un derecho bien distinto de los personales y los reales, porque los personales y los reales siempre se opusieron entre sí, ¿vale? O sea, se oponen en todo. Sin embargo, los intelectuales son una forma distinta de concebir a los derechos. Sobre los derechos patrimoniales, ¿sí? Y recuerden, porque tiene esta cuestión moral que sí es extrapatrimonial. Entonces, cuando nosotros queremos clasificar los derechos entre patrimoniales y extrapatrimoniales, en los intelectuales tenemos esta dificultad, ¿sí? Porque tienen una doble faz, y hay una faz que es patrimonial y una faz que es extrapatrimonial. ¿Bien? Acá termina esto. Después de 70, ¿deja de ser transmisible?
¿Qué cosa es transmisible? En realidad deja de existir limitaciones a la explotación de la obra. Sí, entonces yo tengo una editorial, ponele, en 70 años de la muerte de la obra. ¿Cómo, cómo? ¿Sigue siendo transmisible de persona en persona? Por ejemplo, a los hijos y a los hijos. ¿O no? Es que ya no tenés nada que transmitir. Porque ya cualquiera puede disponer de la obra, entonces ya cualquiera la puede explotar. ¿Me entendés? Perderse una cosa. No hay, no hay nada que transmitir ya. ¿Se entiende? Te digo, yo puedo tener una editorial súper no comercial, ¿sí? No sé, algo que no sea muy mainstream, ponerles, ¿no? Y pasan 70 años de la muerte del autor y yo que tengo una editorial en el galpón de mi casa puedo editar la obra, ¿sí? La puedo publicar y la puedo vender. ¿Se entiende? Ya no hay oponibilidad de nada ni transmisión de nada, porque ya el derecho es de libre circulación. La obra es de libre circulación. ¿Bien? Bien. Chicos, ¿alguna duda? Si no, acá ya terminamos, por suerte. Por suerte para ustedes. No. Pregunto, ¿no? Una cosa extra a la clase. Hoy el profesor Trobo nos decía que a partir de ahora empezaban a tomar asistencia. ¿Lo hacen ustedes a partir de la pantalla o nosotros tenemos que hacer algo en el chat? ¿O cómo es? No, nosotros solos. Por eso al principio de la clase les pedí que cuando estén en las clases traten de prender la cámara y eso, ¿sí? Bien. 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 Bueno, bueno, chicos, si tienen otra duda, cualquier cosa que pueden escribir, pueden hablar también si no con los docentes de su comisión. Y yo ahora ya les tuvo el PowerPoint, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias.